El señor Luis Eduardo Flores, usuario de la empresa de energía local, se presentó ante las cámaras de MiTV Noticias en busca de una solución a su preocupante situación. Flores, en una aparición madrugadora, expuso su reclamación en relación al cobro del servicio eléctrico que, según él, no utilizó durante más de un año debido a la inoperancia del servicio en su vivienda. Según el testimonio de Flores, ha estado enfrentando serias dificultades con la empresa de energía durante un largo periodo y asegura que, a pesar de haber reportado múltiples veces la falta del servicio en su domicilio, la situación que se resolvió, pero le han facturado un monto considerable a lo largo de este tiempo sin el servicio. Pensé que el impasse iba a quedar solucionado, ya iba a terminar mi calvario, pero no. Comencé otro calvario nuevo con la empresa prestadora de energía Zen. Mire que tenía 17 meses sin servicio en la vivienda. Esa vivienda demoró 17 meses sin servicio de energía. Bueno, listo. Hasta el 24 de julio del 2023, Centrales pues se acomodó y fue a solucionarme el impasse. Listo. Yo dije, terminó mi calvario. Pero a pesar de todo, mire que como a los 15 días me llega este documento donde dice Centrales que les estoy hurtando, robando. Ellos dicen que es energía dejada de facturar, pero para mí es hurtar. Yo le pregunto a la empresa Central Eléctrica, ¿cómo hago yo para montarme al poste a manipularle lo que ellos tienen allá? Si eso lo únicamente lo manipulan es ellos. Ellos son los únicos que tienen el acceso porque tienen buenas escaleras para subirse y manipular todo lo que ellos puedan. Yo les pregunto, ¿de dónde sacaron ellos 335 kilovatios que les hurté? El señor Luis Eduardo se encuentra angustiado por el elevado monto a pagar y la falta de recursos suficientes para cubrirlo. Espera que la entidad de energía resuelva su inconformidad y considere su situación especial, ya que, en sus propias palabras, no hizo uso del servicio debido a la prolongada interrupción del suministro eléctrico en su hogar. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.